La presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez, lamentó la nula política migratoria que el gobierno de Pedro Sánchez tiene en Canarias. Cree que el PSOE es quien gobierna y es el responsable de solucionar esta crisis de los menores que reclama Canarias desde hace meses. Un error estratégico de bulto del gobierno es lo que están haciendo con Canarias, es lo que están haciendo con los menores y es lo que están haciendo con la política migratoria. Y desde luego, le digo, el Partido Popular no gobierna. Y si es que el gobierno no tiene la mayoría uh -huh. suficiente... Para solucionar los grandes conflictos que atacan a nuestra comunidad autónoma y a nuestro país, esto es muy fácil. Uno, dice, doy la legislatura por terminada, convoco nuevas elecciones para que se conforme un gobierno de mayoría donde los grandes problemas puedan solucionarse. Lo que no se puede plantear es que la oposición me aprueba una ley que no he tenido ni la dignidad de sentarme, no solo a negociarla, ni siquiera a debatirla. Pero es entiende que Canarias no tiene que soportar prácticamente en solitario, con el consumo de recursos propios, un asunto del Estado. Mira, con una comunidad autónoma, que somos el segundo en mayor niveles de pobreza de Europa. Somos la comunidad autónoma más pobre, la segunda más pobre de España y de Europa. Y usted me está diciendo a mí que como el gobierno socialista tiene minoría, no puede gobernar porque tiene minoría y porque no quiere molestar a los socios de Cataluña y, 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 y País Vasco, los canarios tenemos que asumir ese coste que no nos podemos permitir, porque eso sí, ¿eh? vamos a darle un trato digno a estos menores, como se está haciendo, pero ese trato digno cuesta dinero, en una comunidad autónoma en la que el mismo PSOE, el mismo, eh, la misma izquierda nos ha llevado a ser una de las comunidades autónomas más pobres de España. La líder de PP abrió la posibilidad de que Sánchez no se haya implicado de verdad en la crisis de los menores extranjeros no acompañados para no molestar a sus socios de Cataluña, que no quieren más inmigrantes en su comunidad. Nosotros somos una comunidad autónoma pobre, nosotros no somos Cataluña, nosotros no somos el País Vasco que son comunidades autónomas ricas, que a lo mejor el problema está ahí, que como los vascos y los catalanes no quieren menores, pues a lo mejor es verdad que vamos a hacer las comunidades autónomas pobres, o sea, Baleares, Castilla-La Mancha, perdón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía, quienes vamos a tener que sostener a estos menores, porque el señor Sánchez no quiere inquietar a sus socios de gobierno, a lo mejor. ...puede ser una, posi una posibilidad". Por otro lado, llegó a decir que el PSOE está encantado... ...en promocionar electoralmente a Vox. "...mi tarjeta el PP no va a gobernar... Va a ser muy ...es que además, a mí no me extrañaría nada... ...que incluso medios muy de izquierda... Eh, pues financien las campañas a Vox... ...porque el PSOE está encantadísimo con Vox... ...es más, el que más publicidad le hace a Vox es hoy, porque cuanto más Vox haya, mejor para el Partido Socialista. Por eso yo le digo a todas aquellas personas, y lo dije en las elecciones generales europe y europeas, que por favor, los que no queremos a Pedro Sánchez ni al gobierno del Partido Socialista, no nos queda sino una opción. Que es el PP, porque Vox lo que va a hacer es descapitalizar al único partido que tiene la posibilidad de ganarle al PSOE. Astrid Pérez, que habló en Café de Periodistas, como el líder del PP en la isla y no como presidente del Parlamento de Canarias, cree que el gobierno de Sánchez, si quiere resolver el problema migratorio con los menores, debe de reunir a las comunidades autónomas y aprobar un decreto ley en el Consejo de Ministros para modificar la ley de extranjería.